Como familia estamos conformes con el fallo de la judicial. Esperamos un poquito, pero gracias a Dios ya salió. Ya mi hermana puede descansar en paz. Fueron las palabras de la hermana Marta Robinson, víctima del femicidio a inicio de este año, después de semanas de esperar el fallo judicial que dictara condena perpetua al acusado del delito. Como familia, pues estamos conformes con el fallo de la judicial. Esperamos pues un poquito, pero gracias a Dios ya salió. Ya mi hermana puede descansar en paz, se hizo justicia y queremos pues ya como familia cerrar este capítulo, aunque ya ella pues no la vamos a volver a nuestras vidas, pero siempre está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y queremos tratar de seguir con nuestras vidas. Ha sido doloroso, ha sido muy doloroso, porque en espera de este fallo pues hemos escuchado cantidad de comentarios buenos, malos, negativos en especial, por lo que la gente dice, ese lo sacan en un indulto, ese sale en 3 años, ese sale aquí, pero nosotros sabemos que las leyes no, ese el caso de él no amerita ningún indulto ni nada de eso, y confiamos que no va a pasar nada de eso. Pero ya, gracias a Dios, ya salió y ya pensamos pues que ya vamos a tener un poquito más de tranquilidad, en especial mis padres. Usted sabe que ellos son señores mayores y está, a veces yo sé que hay gente que preguntan porque están, quieren darte su apoyo moral y todo, pero estar en lo mismo, eso ha sido muy doloroso, pues estar recordando lo mismo y esperando, y ya con este fallo pues ya esperamos tener un poquito de que mi hermana descanse en paz y que se le hizo justicia. Estamos conformes con la sentencia. Marta Varilla, abogada acusadora, adherida al Ministerio Público, lamenta no haber sido notificada sobre la sentencia del caso de Marta Robinson, pero que procedió a confirmar y efectivamente es cadena perpetua, la primera en la Costa Caribe. Juanita Robinson, la hermana de Marta Alicia, me llamó vía telefónica y me dijo gracias por todo porque ya salió la sentencia y no me avisó. Entonces le dije, Juanita, ¿cuál sentencia? Y me notificó, me dijo que la fiscal había llamado para externarle de que habían dado cadena perpetua a Bernardo Melesio. Yo le dije que no tenía la sentencia, que no me habían notificado y que no sabía. Posterior a eso me llamaron otros familiares y en tanta llamada pues confirmé que efectivamente ya está la sentencia y que sí efectivamente le dieron cadena perpetua. Para nosotros fue una satisfacción, como me lo externó Juanita y como me lo externó doña Marlene, que ellos están muy, muy contentos. Esto no les regresa a Marta, pero sí crea un precedente, porque muchas veces dicen que no se demuestran los actos misógenos, no se demuestra lo que establece la ley 1058, y en este caso sí se demostró. El Ministerio Público realizó un excelente trabajo. Nosotros estamos esperando en estos momentos que lógicamente el abogado privado va a apelar, estamos claros que él va a apelar, pero no hay manera de que él pueda demostrar, porque no pudo desvirtuar que no existieran actos misógenos, máxime que en el proceso el médico forense refirió cuántas lesiones tuvo Marta, la forma en que fue asesinada Marta Robinson, y esto conllevó a que la juez pues no quedaran más dudas.